Dale, pibe, liquidalo. Ahí lo tenés. ¿Te das cuenta, Josefina? Esta es una de las cosas que no quería decirte. A mí me tocó rematarlo. Ni sabía quién era. Pobrecito Daniel, ¿cuánto debes haber sufrido? Santa del aire, trulara la 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 la, trulara la 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 la, de Santa del aire veño, mira, Maruxiña, mira cómo veño, de Santa del aire veño, mira, Maruxiña, mira cómo veño, trulara la 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 la. Trula la 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 la, me tomé una bordalesa. Trula la 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 la, trula la 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 la, de vino que no me teño, mirá, Maruxiña, mirá cómo veño. De vino que no me teño, mirá, Maruxiña, mirá cómo veño. Trula la 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 la, trula la 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 la, traigo el chaleco rasgado. Trula la 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 la, trula la 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 la, cosero con filo negro, mirad, Maruxiña, mirad cómo veño. Cosero con filo negro, mirad, Maruxiña, mirad cómo veño. Trula la 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 la, trula la 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 la. Me gusta mi casa, me gusta mucho. ¿Sabes por qué? Porque cuando llego de día. ¿Pero vos a dónde vivís? Vivo en barrio Belgrano, ese que se llama Evita. ¿Y eso dónde es? Bah, mejor no te cuento. La cosa es que mi casa me gusta. ¿Por qué? Porque cuando llego de día. Eso ya me lo dijiste. Entonces no tengo más remedio que volverme al centro. ¿Pero vos dónde vivís? Pero ya te dije, vivo en barrio Belgrano, ese que se llamaba Evita. Daniel. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Por qué tan tarde otra vez? Te esperé horas. No venías nunca. Esta casa no está hecha para esperar. Cada golpe de ascensor, a una le parece que llegas. Esa ventana, con los ruidos que no te deja dormir. Fumé horrores. No es justo. Vos sabés que no es justo. Hubiera llamado y lo arreglabas. Por lo menos, si sé que no venís, me quedo tranquila. Pero decí algo, por lo menos. Oh. Son las 9. Se te hace tarde. Vos tendrías que estar trabajando ya. Sí, claro. Yo tendría que estar trabajando. Antes de irte, arregla la cama, por favor. ¿A qué hora te veo esta noche? A las 10 estoy por acá. No, no está. Sí, trabajando. Y a eso de las 8. No, no lo tengo. Chao. Diario, Clarín, Prensa, Nación, Crónica, Diario. Diario con el fútbol y caldera, Diario. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué haces, bárbaro? Estamos preparando un trabajito. ¿Hay guita? Si la cosa sale bien, claro que hay guita. El barba te va a explicar. Aquí. ¿Qué hace? Estamos pegando unos carteles. No, acá no se puede pegar carteles. Peguen en otra parte, acá no. Disculpe, señor. Vamos, muchachos. Che, ¿y cuánto nos van a pagar? 15 mangos por afiche. Che, ¿por qué te calentás por ese veneno? Ahora vamos a tomar whisky. Hey, Ismael, 3 whisky para estos ratones. Barba, vos por aquí, ¿no me invitas? Chiquita, debo un besito. Hace mucho que no lo ves a Mario. No, estuvimos juntos la otra noche. Nos agarramos una curda monstruo. ¿En qué anda? No sé. Y andará lo de siempre. Debe andar en el Farol, por el City, ahí le fía. O andará por los boliches del Bajo. Qué sé yo, anda a saber. No hay amor, José. No hay amor. En la gente no hay amor. La muy cabrona se las tomó. Y te juro que gozábamos como locos. Pero no son mujeres para mí. Son mujeres para días. Y lo peor es que uno se entrega con todo. Sí. A veces la veo en el bar y me digo, pobre Lauche. Tan sola, tan chiflada. Ella hace como que no me ve. Pero a veces se levanta para mostrarme sus cosas. Y yo sigo en el mostrador tragando ginebra y echando ojeadas a mi libro de inglés. Porque me voy, ¿sabes? Estados Unidos me espera. Paso al gran genio que va a pisar ese gran manicomio. Un verdadero manicomio. Se queman vivos, ¿viste? No sé por qué se queman, pero se queman. Delante de la umbre, da por medio con el Pentágono. En fin, exagero. Contate algo, José. Vos sos un tipo que sabe escucharme. Pero contate algo. ¿O crees que solo me preocupan mis cosas? Estados Unidos debe ser un gran país. Tienen a todos los campeones mundiales. ¿Te imaginas lo que sería poner nocaut a un campeón mundial? Che, pagate otra botella. Estábamos en que las mujeres hermosas... Vos conocés a la Laucha, ¿no? Sí, a la Laucha. Sí. Bueno, no es muy hermosa, pero parecía inteligente. Che, pagate otra botella. Acabala con la botella, che, ¿qué te pasa? Sí, sin vino no se puede hablar. Si no podés hablar sin vino, me voy. Guardate el vuelto, a lo mejor te alcanza para otra botella. Un vaso de vino. Mario, ¿qué haces? Aquí me voy apoyando. ¿Y vos? Voy al bar a ver a los muchachos. Vamos, dale, te acompaño. Hace como 2 días que no me ven el pelo. ¿Sabes a quién vi ayer? Al negro Leguizamón. ¿Ah, sí? ¿En qué anda? Parece que se va al sur. Le ofrecieron un trabajo de guardabosques. ¿Guardabosques? ¿A vos te parece que va a aguantar allá? ¿Qué dice el hermoso al revés? Dentro de lo mal, bien. ¿Todavía vivís con Josefina? Sí, todavía. ¿Y a quién amás? A Josefina. ¿Y a quién más? A la mujer del afiche. Pero acostarte te acostás con Josefina. Ella es de carne y hueso. ¿Qué querés? Mira, Mario y Quique. Daniel, teléfono. Daniel. Sí, ¿qué decís? No tardes hoy. Ya son las 11. Vení. Te estoy esperando, me gustaría que vengas muy mamá. Claro. No te preocupes. Estoy con Jorge. Hay un trabajo en vista. Dentro de una hora estoy por ahí. No tardes. Sí, sí. Chao. ¿Qué haces? ¿No te quedas? Jorge, ¿qué tenés que hacer? Le dije la placa, digo. Quedate. No, no. Chao, chicos. Nos vemos mañana, ¿eh? Pero quedate. Tomate un vino. No, no. ¿Cómo te vas a ir ahora? Dale. No, no. Chao, chao. Anda, que te espero un rato. Chao. Anda. Hay el libro con vos. Vení, no, ahora no te invito a una ginebra. Ah, vamos, vamos. No, me tengo que ir. Justo ahora te tenés que ir. Pero una ginebrita no se tenía. A ver, que acá no puede entrar, sácalo de acá. Una ginebrita y me voy. ¿Qué quieres que haga? ¿No ve cómo está? No, no, Joaquín no quiere saber nada, que se vaya. Ah, yo no me paquete. Daniel. Una sola. Vení, oí esto. ¿Qué pasa? Oí. Lo curioso, o lo deliberado está en la falta absoluta de pasión por el lenguaje. Y en que esa carencia nos sirva para elaborar un diagnóstico. Espartaco descubre así que la frialdad también puede conducir al caos, que no es necesario el desangramiento o la agonía para acceder a la confusión. Bien, pibe, bien. Por fin, muy bien. Lo que pasa es que la conciencia desgarrada está en crisis. En crisis la conciencia desgarrada. Está bien, ¿eh? Eso sí que está bien. Antonio, 4 ginebras. 4, viejo. Mamá, mamá, llegaron los chicos. Daniel, no te distraigas. Ven aquí. A la niña. Anda, ayuda a tu padre. ¿Qué pasa, Daniel? Me pican las manos. Me pican la punta de los dedos. Manera de perder el tiempo. Yo tendría que haber sido saxofonista. Che, así que la negra está viviendo arriba. Sí, eso parece. Creo que de nosotros no se salvó nadie de meterse con la negra. Que yo sepa, no. ¿Y en qué anda ahora? ¿Sigue siempre con masa? No se sabe. Está, no está. Yo a masa hace rato que no lo veo. Pero ella no tiene problemas. Ella siempre se la rebusca. Qué mina bárbara la negra. Una de las pocas realmente libres que conozco. No tiene ley, no tiene código. Va a lo que salga. Sí. Es un personaje. Algún día voy a escribir algo sobre la negra. ¿Te fijaste con la facilidad que atrae a la gente? Es como si los hipnotizara. Y sí, es media bruja. Ella sola da para una novela. Che, ¿y a vos cuándo te editan? Me voy a tirar el lance con una editorial grande. Sudamericana o algo así. Si no va, hago con el dinero. Dicen que está medio loco, ¿no? Y como todos. Pero trabaja muy bien. ¿No viste el libro que le hicieron a Espartaco? Sí. Está bien hecho. Tengo 19 años. Soy seria. Nunca he besado a un muchacho. Tengo un complejo que me preocupa. Soy una chica de fábrica, pero me he visto también como una mecanógrafa. Temo encontrarme con un joven que me pregunte cuál es mi profesión. ¿Debo decirle lo que soy? ¿Te das cuenta, mono? Años y años de palos y cabezas rotas para que esta pobrecita pregunte esos disparates. Con la pregunta se vayan a la mierda las luchas obreras. A mí los correos sentimentales no me calientan. Sí, sí, claro. Las luchas obreras tampoco. Pero escúchame. ¿Qué es lo que te calienta a vos? Una mina como esa. Sí, claro. A vos no te gusta jugar. ¿Y vos? ¿A qué juego jugás? La joda empieza por sufrir con las cosas. ¿Te das cuenta? Participar en algo, negro. Yo sangro en Vietnam, ¿me entendés? En el Congo. Pero escúchame, ¿pero cómo venís ahora a hablar de mina? Déjame joder, mono, déjame joder. ¿Y vos qué te crees? Que hablando un poco del Congo aquí y de Santo Domingo allá, ya estás participando, resolviendo algo. Acá me venís a hablar de la revolución, en el bar, en Paraguay a 700. ¿Por qué no te vas a Bolivia y me escribís una carta? Así. Pagate un vino y dejate de hinchar. ¿Eh? No necesito nada. No necesito nada. Más sí, anda la mierda. Parece que hay tipos que son verdaderos genios. Abren la boca, ¿eh? Sacan la lengua, se esfuerzan por hablar, gesticulan hasta derretir a la dueña de casa. Pero yo no pude. Solamente caminar y pensar que era mudo me mataba. Che, Daniel, vení, tómate un whisky. Disculpame. Un whisky. Hola, Plank. ¿Qué te parece la rubia? Chupamiel, no está mal. Che, vos que sos medio poeta, a ver qué opinás. Estamos hablando del libro de Espartaco. ¿Cómo es la cosa? ¿De qué hablan? Del libro de Espartaco. ¿Por qué no me dejas de inflar con Espartaco y su libro? Eso no es un poeta ni un escritor. ¿Qué me vienen a hablar de ese tipo? Para mí es un imbécil. ¿Y a este qué le pasa? ¿Por qué es un imbécil? A ver, que no te guste el libro no quiere decir que sea un imbécil. A lo mejor el imbécil sos vos, Frank. No para hablar de los libros de los demás. ¡Déjame! ¡Que no digas nada! ¡Cabrón! ¡Toma una mano! ¡Vamos, vamos! ¡Lo que es! ¡Ya, tómatela! ¡Tómatela! ¡Anda! 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 ¡Porque te van a matar! ¡Tómatela! ¡Toma! ¡Va! ¡Vení, cerdo! ¡No te capés! ¿Cómo quedó Claudio? No te preocupes. Se fue caminando. Arriba, dormilón. Aquí tiene su desayuno. Tomá, pone la almohada detrás de la espalda. ¿Soñabas algo? Ella es hermosa, espectacular, rubia, de pelos largos. Al segundo de verla, ya estoy excitado. No sé dónde estamos, el lugar no importa. Te decía, con ese cosquilleo en todo el cuerpo y una calentura imparable, me voy acercando. Ella parece flotar, tan dulce. A mí me parecen momentos completos, como nunca. Después me agacho, miro, y miro bien. Nada, no hay nada. Llevan varias noches seguidas que sueño lo mismo. ¿Quién es la tipa? No sé. No tiene nombre. Es hermosa, pero no sé su nombre. Y a veces tampoco tiene cara. No. Vení. Ay, no. Déjame, no quiero. Ay. Ay, bestia, no, soltá. No, basta, sí, basta, sí. No, acabala. Sí. ¿Sabes lo que sería un gran negocio? ¿Qué? Una casa de cita para mujeres. Con un buen elenco de tipos hermosos, álbumes, medidas y detalles. ¿Y vos crees que funcionaría? Claro que sí. Hay cientos de mujeres con ganas de pagar. Sería bárbaro. Con espejos falsos para los que quisieran ver. Y vos la regenta. toujours mon lélé. Mon lélé? Oui, madame. Te aseguro que algún día tendrás tu empresa montada. De verlos con los turbantes negros y blancos. Era de mañana. De una posición de más abajo llegó la noticia. Habían roto el frente. Aquel sargento nos dijo que tiráramos todo menos el fusil y un puñado de balas. A cosa de 1000, 2000 metros... se veían camiones llenos de regulares. A la derecha, los del Tercio, a la vanguardia de los moros. Ya no los paraba nadie. Cardón agarró un trozo de pico y a golpe limpio rompió la recámara de la máquina. Ya montaña abajo nos topamos con una batería y sus servidores que nos llamaban a gritos. ¡Eh, muchachos! ¡Ayúdennos a salvar la pieza! Llegamos esta mañana a reforzarlos. ¡Hala, que lo perdemos todo! Cardona contestó que ya lo habíamos perdido todo y seguimos monte abajo. Ese frío de Aragón, hijo, todavía lo tengo metido en la espalda. Mujer, dame un trozo de pan fresco que se está más duro que un pecado. Después ya no hicimos pie en ningún lado. Estábamos cortados. Era la desbandada. Y no se oía otra cosa que a la frontera, a la frontera... Capa Franza, Capa Franza. 24 de marzo. Creo que no lo olvidaré nunca. No, Daniel, no. Libertad no es insultar ni maldecir como un descosido, decir frases heroicas. Libertad es responsabilidad. Y quien no lo crea así... pues mira, que merece ser gobernado. ¿No crees, mujer? Tienes razón. Ahora están todos esos burros más brutos que un arado, que hablan y hablan de nuestra guerra como si fuera de ellos. Y que hacen... planean revoluciones. Me hubiera gustado verlos en mi tiempo, con la ley de fugas y los simulacros de fusilamiento. ¿Cómo simulacros? ¿Qué es eso? Se llevaban a uno cualquiera, o con otros más. Los llevaban por ahí como si fueran a darles el paseo. Todo estaba muy bien arreglado. A veces hasta con cura. Los hombres esperaban la muerte. Algunos hasta temblaban. Y no de miedo, no. El español se calienta y tira para adelante. Y así era. Tiraban y nada, eran balas de pólvora. Y eso se repetía, te volvían a meter en prisión y luego otro fusilamiento. Era como morir muchas veces. Corriendo junto con tu padre, saltando de piedra en piedra, Y los piojos, los meados, la mugre y el frío me hice de la espalda. Una guerra como todas, aunque con la diferencia de que ha sido la nuestra, la de tu padre. Greta, Plank, trabaja en el ministerio, está en cartografía. ¿Pudiste estacionar? Sí, lo dejé sobre Anchorena. ¿Vienen los muchachos hoy? Sí, dentro de una hora están aquí. ¿Trajiste comida? Sí, traje. Bueno, yo me voy. Está bien, te veo mañana. Chao. Sos tan hermosa, Greta, no sé por qué estás conmigo. Te quiero, Paco. Che, Antonio, Antonio, un café más. Conocí una hembra genial. ¿Genial cómo? Genial, alta, hermosa, de pelo largo. Una hembra, che, una hembra. ¿Y por dónde anda? No es de las nuestras. Anda con un tipo maniático del jazz, compañero de laburo. Tengo una gana de bajarle la caña. ¿Al tipo? Dale, imbécil, te hablo en serio. ¿Sabes qué? Armo una milonga pero con poca gente. Y los invito. Vas a ver cómo esa tipa no se me escapa. Tan buena está, che. Pero no te digo que es una hembra. ¿O para qué hablo yo? Oh, mira quién viene. ¿Qué tal, dulces criaturas? Uf, ¿todavía estás viva? Hoy pienso estar viva todo el día. Che, Plank te invita a una fiesta. Parece que te tiene unas ganas bárbaras. ¿Y va a haber gente linda, che? Hola, ¿qué tal? Hola. Bueno. No hay piedad en mi ciudad. Todos piensan en ganar. Vayamos a beber. ¿Dónde están los hombres santos? Documento. Van a tener un frito, ¿eh? Ningún problema de echado. Hola. Hola. Che, bien, Paco. Mucho gusto. Hola. Che, otro tango. Toda la noche vamos a escuchar tango. ¿Y qué querés? ¿Melenudos? Sí, ¿por qué no? ¿No tenés nada de Bob Dylan? ¿Quién es Bob Dylan? Uno que canta como ese. Me parece bien que hayas vuelto. Siempre me gustó Mario. A mí también, por eso lo aguanto. ¿Y vos con Daniel siempre bien? Sí, aunque nadie lo entienda. O muchos deben creer que estoy loca. Lo que pasa es que para mis amigos Daniel es una especie de bruto. Mirá, no conozco a tus amigos, pero me imagino que para esa gente, tipos como Daniel o Mario son muy difíciles de digerir. Sí, pero además Daniel es muy distinto. Conmigo es muy distinto. Hay un Daniel que los demás no conocen, y yo me tomé el trabajo de descubrir. Quiero pintarte, flaca. ¿Cuándo podés venir a posar para mí? ¿A mí? Sí, a vos, con ese pelo, esas piernas. Puede ser. ¿Cuándo podés venir? Ahora tengo examen. Cualquier cosa hacémela saber por Paco. ¿Cómo por Paco? Claro, vos sos amigo de Paco, ¿no? Me dijo Plank que sos músico. ¿Eso te dijo? ¿Por qué no sos? Sí, mirá, trabajo en un ministerio. Sí, Plank también, pero pinta. Y a mí me gusta lo que hace. Algunos dicen que está estancado, que hace años que pinta lo mismo. Pero eso no me importa. Me gusta lo que hace. Toma, ¿querés un trago? No, gracias. Dale, hermano, tomate un trago. ¡Dale! No quiero. Mira, lo de esos vicios es muy fácil. La única diferencia que hay entre un músico y uno que no lo es está en que el músico trabaja todos los días en lo suyo. Dale, ¿vos dónde tocas? Ahora en ningún lado. Yo te voy a dar la dirección de un lugar. De golpe te salvás. Es pasando Leandro Alén, frente al canal. Pregunta por Cuevas, Decile que venís de parte mía. Bueno, voy a ir. El ser más desdichado que vi en mi vida. Miraba a la gente y a las cosas fijamente, como un ajusticiado. Conmovía. Por eso los prefiero al taxi boy. Son más económicos y no pretenden que la cosa siga. Como lo mío no es nada más que un sexo, todos conformes. ¿Entendés, Carlos? Sí, me parece bastante claro. Sobre todo en eso de los precios. Pero yo te pregunté otra cosa. Todo el asunto, ¿cómo se va dando? Uno sabe que los que entienden y buscan están en determinadas zonas. Hay otros lugares, los baños públicos, algunos cines. ¿Pero cómo sabes si el tipo entiende? Qué sé yo, te das cuenta. Por la pinta, por la manera de vestir, cómo te mira. ¡Daniel! ¡Daniel! No me escucha. Chau, Emilio, te veo mañana. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo te va? Y caminando. ¿Y vos a dónde vas? Voy a casa de un amigo. Acompáñame hasta la esquina. ¿Pero qué haces? Vos con remera, que siempre andás con traje y corbata. Te afeitaste, olés a perfume. Estoy pensando en hacer mi taxi boy. Deja mucha guita. ¿A vos te parece? A vos no te calienta la idea. Debe ser que ya la practicaste. Te dejo. Ahí viene mi colectivo. Pará. ¿Ves ese tipo? Fíjate. Daguita. A mí no me interesa morir debajo de un limonero, con olores a café, en un campo de girasoles. ¿Sabes qué? Estoy un poco cansado de la poesía de la muerte y del hombre solo y triste. Se me está enfriando el traste. ¿Comiste? Comería algo. ¿Seguís en el partido? No es un partido, es un movimiento. Bueno, como coño se llame. ¿Y por qué te pone tan nervioso? Porque no creo en los movimientos, con directivas y disciplina. Y dirigentes. No creo. Dale, poeta del caos. ¿Querés un café? Yo no tomo café. A veces tomás. Cuando me olvido. Lo que pasa es que tipos como nosotros vamos a tener que morir para que ustedes agarren la manija. Dale con la muerte. Vos te vas a morir de viejo, lleno de canas, rodeado de nietos. No me esquives, cabrón. Hace rato estoy esperando que me hables de lo tuyo. No quiero discutir, Daniel. Yo a ustedes los quiero mucho. ¿Vas a buscar a Betina? ¿Sabes la noticia? Todavía no se lo dijimos a nadie. Nos casamos el mes que viene. ¿El mes que viene qué? Está embarazada. ¿Y eso qué tiene que ver? Vamos, pibe. Acompáñame así la saludás. ¿Eso, Paco? Bien, Greta, bien. ¿Pero qué voy a hacer? A veces miro a los otros músicos y pienso cuánto hará que esos tipos están dando vueltas de boliche en boliche. Quizás en algún momento pensaron en formar un conjunto. Y ahí están, dándole a la cumbia. Ya no son jóvenes. Algunos ya han pasado a los 50. ¿Querés ir a tu casa o damos una vuelta? Vamos a casa. Estoy cansado. Y además el hecho de no ir más al ministerio todavía me descompagina. A la mañana, sobre todo. No sé si estas ganas de estar entre músicos vale más. No sé. ¿Querés que suba? No, mejor no. Voy a terminar por contagiarte. Subo y te preparo un café. El otro día, un tipo me dijo que un músico es el que trabaja todos los días, en lo suyo. Y bueno, vos ya empezaste. Tocas todas las noches. Sí, pero eso no es lo mismo. Tendrías que verlos, Greta. Son viejos, están jugados. ¿Y con el conjunto qué pasa? ¿Y qué querés que pase? Tocamos en casa, como aficionados, para las paredes. Vení, Paco, estás cansado. Vamos a acostarnos. ¿Te llevo el café a la cama? ¿Cómo te fue con Greta? No sé, es dura. Me parece que es de un solo tipo. ¿No me vas a decir que abandonaste? No, viejo, eso no. Lo que pasa es que hay mujeres que son de todos y otras que no. Que mientras dura, son fieles. Me parece que estás perdiendo las mañas, Plank. Al fin y al cabo te invité a ver mis trabajos, no a hablar de la mina esa. En esta casa no hay vino, en esta casa no hay vino. ¡Ah, no hay vino! Oh. Te juego una generala, che. ¿A mí una generala? Mira que soy invencible. Ah, sí, yo también soy invencible. Entonces vamos a empatar. Ah. ¡Hola! ¿Cómo están, che? ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Qué dices? ¡Vienen a perder! Por favor. ¡Ay, Morfiche! Vino hay, ¿eh? No va a haber vino. Se juega una por pareja. Eso. Pareja de muertos. ¿Por cuánto? Acá solo cuatro. Bueno, acá los tenés. Tomás. Mira, hacemos una cosa. Ya está. El que pierde paga el vino, ¿eh? Hecho. Para vino gratis. Bueno. Para que traiga otra damajuana. Eso es. Andá, andá. Dale, compañero. Dale, levanta. ¡Bien! Oh, che, estos vinieron de la pobrecitos, pobrecitos. No, largar papel. Largar 16. 8 al 4. No, 16. No, qué torrante, se deja con el papel en la mano para siempre. No, aflojá porque se van a ir, se van a enfermar. No, de a poquito. De a poquito nos quedamos con el vino. Que no ríes. Color de sin sabor. Te quiero yo, te quiero yo. Mala madre que me parió. Infame, Dalila infame, que mientras Sansón dormía, la hebra de la fuerza quiso atraparle. ¡Silencio! Andate, Daniel. Por favor, andate. Abrime o tiro la puerta a patadas. A ver si se callan. Estoy en mi casa, quiero entrar a mi casa. Por favor. Vas a despertar a todo el mundo. Andate, Daniel. Déjame en paz, por favor. Déjame en paz. Daniel, ¿qué haces acá? ¡Paco! ¡Paquito! Estoy sin hogar, estoy sin dormir. Estoy con los amigos del primer momento. ¿De qué primer momento me estás hablando? Vení, subí. Paco, Paquito. En alguna parte voy a meterte. Está oscuro esto, Paco. Cuidado, sostenete. ¡Qué oscuro! ¡No se ve nada, Paco! ¡No se ve nada, Paco! La puertita, Paco. Paco. Qué curva, che. Por esa vino por todos lados. Por todos lados. Paco, cuidado. Arriba. Arriba, Paco. Paco. Pues. Vos sos Greta, ¿no? ¿Te acordás de mí? ¿Qué haces acá? ¿Y Paco? ¿Dónde está? No sé. Cuando me desperté no estaba. Y como pasé la noche en un diván, me tiré aquí. ¿Todo en orden? Voy a preparar un café. Mientras esperamos a Paco, vestite y lo tomamos. No sé por qué, pero yo desconfío de Daniel. Es como si tuviera ganas de robarnos cosas. No sé, pero yo le diría que se fuera. Además, uno nunca sabe muy bien de qué vive, cómo se las arregla. ¿Y cómo apareció aquí de repente si vos decís que apenas lo conocía? Ya te dije, Greta. Hablamos en la fiesta, en lo del barbudo aquel. Y me pidió la dirección. ¿Qué querés que haga? ¿Que lo eche? Además, acordate que me consiguió el trabajo en el Texas. Sin que nadie le pidiera nada. ¿Qué hace? ¿Le preguntaste alguna vez qué hace? No, no me preocupa. No tiene dónde estar. Es suficiente, ¿no es cierto? Hace algunos trabajos, además, escribe. Es un poco como yo. Aunque, claro, en otra cosa. No. No me hagas eso. No me hagas eso, por favor, Daniel. Somos hermanos. Fraternalmente. Bueno, sí. Pero como hermanos. Oh. ¿Qué es una muela? No, no es una muela. Es el filtro de un cigarrillo. ¿Y lo tenías todo el tiempo en la boca? Tenía dos. No vuelvas con los tonos. Está borracha todavía. Tras. Y algo más. ¿Pero qué te pasa? Estoy enamorada. ¿De quién? Decímelo. No, sos loco. Decímelo y te digo de quién estoy yo. De Mario. Pero sí volvió con la laucha. Justamente. Ah. Yo de Mercedes. ¿Dormimos, hermana? Dormimos, hermano. Apaga la luz. Amigos les regalo cosas. A ver qué inventás, ¿qué les parece? ¡Uy, bombón! ¡Ah, Roland Kerr! ¿Te gusta? ¡Bárbaro! ¿Eso qué es? Ya vas a ver, vas a ver. ¡Pabellón Luke! Y además los invito a comer. Ay. A comer de una buena vez. Vamos. Pero yo no puedo ir así, me tengo que cambiar. Pero claro que podés. ¿No es cierto, Paco? ¿Te parece? Sí, está muy bien así. Vamos, vamos, que el mundo no se haga. Voy a ponerme el saco, ¿eh? Me divertí tanto, fue tan lindo. No es para tanto, pero todo fue bueno. El vino del último boliche bárbaro, ¿eh? ¿Qué dice Paco? Dice que sí, y que todo está muy bien. Pero confieso que estoy un poco borracho. Nunca había tomado tanto en mi vida. Pero creo que nunca me había divertido tanto. Greta, estoy borracho. Vos estás linda, yo sé. Pero todo me cae mal. Seguro que vos estás linda. Me duele la cabeza. Me siento mal. Greta, esta noche me siento muy mal. No te preocupes, es natural. Tomaste mucho. ¿Querés que te traiga un vaso de agua fría? Después de todo, no es necesario que cada vez que estemos metidos en una cama... Bueno, pero no te duermas, ¿eh? Greta, Greta, vení, quiero decirte algo. ¿Qué pasa, Daniel? ¿Qué querés? No puedo dormir. Esto de estar en el diván me rompe todo el cuerpo. ¿Y para decirme eso me llamás? No, claro que no. Dame un poco de agua y te digo. Greta. Greta. ¿Dónde estás? Duérmete, Paco. No es nada. Justo ahora se despierta. Qué poca suerte tenés, Daniel. Danielito mío. Imbécil. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que te dijo? Nada. Está muy borracho. Con todo este lío me desinflé. Vamos a tener que empezar de nuevo. La entiendo de una sola manera. Yo por un amigo me juego. Y le pido lo mismo a él. Yo tan incondicional no soy. Comparto lo que decís, pero lo pienso y lo condiciono. La amistad debe ser eso. El amigo es uno mismo. Bueno, yo no las pienso tanto. Sí, ya lo sé. Pero la amistad es casi un fenómeno de creación humana, que tiene estilos, ideas y, por supuesto, una moral. Yo no la quiero vivir de una manera inconsciente. De otra forma me resulta una especie de complicidad. Vos hablas muy bien de cosas que, aunque entiendo, me cuesta pescar. ¿Querés un negro? Bueno, me fumo un negrito. ¿Con la laucha? ¿Cómo andás? No sé muy bien. Es difícil de contar. Esa es una relación que todavía no terminó. Puede ser. En cualquier momento volvés a caer en la poligamia. Sin embargo, no va conmigo. Soy hombre de una sola mujer. Está bien, pero jugás a las dos cosas. Unas veces por amor y otras por vocación deportiva. ¿Cómo te divertís conmigo? No, te parece. Pero la cosa es cordial. Además, lo tomo en serio. Ya sé, Quique. Sí, estas cosas casi no las hablo con nadie. ¿Dónde está Daniel? ¿Viste a Daniel? ¿Alguien vio a Daniel? Anda por allá en una mesa del fondo. Daniel. ¿Qué querés? Vení. ¿No ves que estoy hablando? Vení, vení que tengo que hablarte. Porquería. Miseria. ¿Me quieres decir cómo te gastaste mis 20.000 pesos? Esos que me sacaste de la cartera. ¿Cómo? Sí, viejo, sí. El día que estuviste en casa me faltaron 20.000 pesos. ¿Los habrás perdido? Perdido un cacho. ¿Cuánto te queda? ¿Pero a vos te parece que puedo perder nuestra amistad por unos pocos pesos? ¿Unos pesos? 20 lucas me afanaste. Te digo que yo no fui. ¿No te habrás acostado con otro después? Fuiste vos, basura. Te conozco. Decilo por lo menos. ¿Se sirven algo? Sí. 2 jugos de naranja, un sándwich de milanesa, 3 whiskies, un sándwich de lomo. Lomo no hay. Entonces, una lata de cerveza y una naranja cruz. ¿Cómo? ¡Una cruz! Y se lo anotas todo a este. Te lo anoto, che. Sí, sí, anotá. Yo no fui, negra. Pero para que te quedes tranquila, el 20 cobro unos laburos sueltos y te doy los 20.000 pesos. ¿Qué opinas? Que sos la roña más grande que he conocido. Chao, Daniel. El 20 trata de estar en Buenos Aires. Tomá, ¿querés una cerveza? ¿Qué le hiciste a la negra? Nada, ¿qué le voy a hacer? Algo le hiciste, se fue furiosa. No, delira. Salí. ¿Y ahora me decís que no querés? Yo te dije que no quería venir acá. Y bueno, vamos a Arenales. La casa de Paco menos. La otra noche también era lo de Paco. ¿Qué pasa? Lo mejor sería que no vivas más en Arenales. ¿A dónde voy a ir? Ahí estoy bien. Claro que estás bien. Pero esto no puede seguir. ¿Qué querés? ¿Que se lo diga Paco? ¡Ni se te ocurra! Yo no puedo lastimarlo de ningún modo. Ah, no podés. ¿Y la otra noche en qué pensabas? ¿En el macho fuerte de la horda? Si volvés a decir otra barbaridad, me voy y te dejo plantado. Bueno, bueno. Yo sé lo que te pasa. Todo se va a arreglar. ¿Y cómo se va a arreglar? Paco. ¿Cómo va ese jazz? ¿Cómo va ese mulo de Max Roach? Vení, Daniel. Vení, acércate. ¿Qué pasa? ¿Qué esperás? Pelea no, Paco. ¿Entendido? Ninguna mujer se anima a meterse con tipos como nosotros. Se ama con todo, se pasan momentos maravillosos. Pero cuando llega el momento de joderse juntos, aparecen los peros. Siempre nos va a pasar lo mismo. Esas tipas son liberales y de liberal a libertad hay mucho que hablar. Siempre nos va a pasar lo mismo. Hola, Raúl. ¿Qué decís, Barba? Te llamó Josefina. Dice que la llames. Está en casa. No, no es eso. Te llamé porque tengo un trabajo para vos. Me han dicho que andás borracho casi todas las noches. No importa quién. Escúchame, Daniel. No quiero volver a empezar. Te dije que te llamé porque tengo un trabajo para vos. Punto. Te va a venir bien, vas a ver. Asistente de producción. En Delta. Sí, Delta. Tenés que preguntar por Coco Sanuso. Bueno, mañana lo llamo. Quédate tranquila. Sí, por supuesto. Sí, me va a venir bien. Sí, ok. Mañana te hablo. Sí, chao. ¿Qué tal, Chento? ¿Cómo andas? ¿Quieres venir a la fiesta conmigo? Sí. Sí. No, sí. Ya. ¿Qué tal? Cándido, dame el diario. Daniel, ¿querés venir a la cosecha? Estoy buscando un compañero. ¿A qué cosecha? Te estrigo. ¿Hacer qué? A estibar bolsas. ¿Qué? ¿Pero qué es hoy? ¿El Día Nacional del Laburo? Tómate un vino, mono, te hace falta. No, en serio, che. Nos podemos ganar 30.000 mangos cada uno en 15 días. ¿Cuánto? Sí, viejo. En Lincoln. En el campo de un tío de Colombo. Te contrato. Pará. ¿Cuánto dijiste? Te digo, te podés ganar 20 o 30 lucas. Listo. ¿Cuándo salimos? Esta misma noche. Y, mirá, está muy bien, pero no tengo un mango. ¿Cómo viajamos? Bueno, yo tengo cerca de 1.000. Para los pasajes alcanza. Contá conmigo. ¿Acá? Un poco más a la derecha. ¿Aquí? Arriba. Sí. Hola. Hola, ¿cómo va? ¿Y con los elementos que tengo? No, ¿cómo vas vos? ¿Yo? ¿No apareció el tipo que le ibas a mandar a Sanuso? No. Le salió otra cosa. ¿Te falta mucho? Un cuarto de hora, más o menos. Lo termino después de comer. Almorzamos juntos. Bueno. Yo no camino más. Se acabó. ¡Basta, caput! Dale, flaco, que son 3 leguas nomás. 3 leguas. ¿Y qué es una legua? ¿Vos viste alguna vez una legua? Bueno, descansemos un poco. El campo. La cosecha. Ah. Daniel. ¿Qué querés? Mira, un enano, Daniel. ¿Qué? ¿Un enano? En el campo. Anormal, en el campo no hay enanos. Ah, no. ¿Y eso qué es, imbécil? Buenos días. Buen día. Buen día. Un camión, mono. ¡Paralo! Aquí se respira. Y es el campo, viejo. No vas a comparar. Fibra, poliéster, renal, no falla jamás. Cosecha de trigo. Y trigo, maíz, qué sé yo. Da lo mismo. Dale. Agarra. Fuerza. Y Daniel, dale, Ginebra. Vamos para allá, que hay otra chorrera. Dale, dale, Ginebra, ya ven. Y dale, 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 Ginebra, ya ven. Y dale, 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 Ginebra, ya ven. El último día. Che, pibe, acabala con los jingles. Ya no aguanto más. Tanta bolsa, tanto campo. Esta noche pido la cuenta y me voy. ¿Te venís conmigo? ¡Ahí viene el Caje! ¿Dónde viene el Caje, Santillán? ¿Dónde? Ahícito nomás, junto al portón. Date cuenta. El portón apenas si lo veo. Y este tipo dice que ahí viene el Caje. Son brujos, Daniel, son brujos. Ponelo en Córdoba y Maipú y decirle que viene el 132. A ver si lo ve. A mí qué me importa el 132. Yo estoy aquí hecho pelota. Me las tomo. ¿Venís conmigo o te quedas? Total, con 15 lucas bastante, ¿no? Aguantemos 7 días más y llegamos a los 25. Si no venís, me voy solo. Estás reventado, ¿no? Y claro que estoy reventado. Me voy. ¿Y vos? Yo también. Aquí hay vino, ginebra, cerveza para todos ustedes, miserables sedientos. Hola, ¿qué tal? Hola, hermano. ¿Quién es el homenajeado? ¿El homenajeado? No importa. Aquí lo único que interesa es emborracharse cuanto antes. Y todo es hermoso. ¿Qué dicen los campesinos? Me enteré de tu viaje. ¿Cómo fue? ¿Me extrañaste? No, lo que sobra en Buenos Aires son rufianes. ¿Estás jodón otra vez? No, te presento a Eugenio. ¿Qué hace? Es psiquiatra. Buah. Pisiane. Hola. Es jefe del pabellón 23. Casi 300 enfermos. ¿Qué te parece? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto? Oh, pero él está en lo suyo. Lindo negro, ¿eh? Sí, lindo. Parece que siempre está muy bien dotado. ¿Viniste sola? No, anda por ahí. ¿Qué tomás? Cerveza, ginebra y gin. ¿Todo junto? Todo junto. ¿Vos viniste solo? No, con Beatriz. ¿Dónde está? Se enamoró de un negro. ¿Sabes una cosa, Barbas? Las mujeres que realmente he deseado nunca han sido mías. Ahí tenés el caso de Mercedes. ¿No es hermosa? Sí, está buena. Es una mina con clase. Tiene mucho swing. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Está el país? Jaime invitó a todo el mundo. Esta es Cindy. Vive dos mundos en conflicto. En parte se queda quieto para dejar quieto al mundo que lo rodea. Tengo un trabajo para vos. ¿Qué hay que hacer? ¿Pintar carteles paz en Vietnam? Si no es total el proceso, elige relacionarse en un plano eminentemente intelectual, exclusivamente racional, frío. Está perplejo. Podés venir con el barro si querés. ¿Y por dentro qué le pasa? Fantasea con destruir, con destruirse. Con preservar, con preservarse. ¿De quién? Del sistema, la cultura, el núcleo familiar, de mí, de él mismo. ¿Qué decís, Barbas? ¿Te animás a hacer un trabajo de herrería? ¿Cuánta guita hay? Quique nos espera el lunes, en la Flor de San Telmo. Chau a todos. Un día de estos, si le interesa hablar conmigo, venga a ver. Sí, sí, voy a ir. ¿Quién puede ser? A esta hora no sé. No se me ocurre. No tiendas, a lo mejor es equivocado. Sigue llamando. Ya se va a casa. Voy a atender. Hola. Hola. Josefina. Hola. Josefina. Hola. ¿Quién era? No sé. No contestaba. Algún idiota. Entre Blasi. Tiene una pistola. Ya hemos llamado a la policía. ¿Qué hacemos? Es un pibe. La cana no tiene nada que ver. No te vamos a hacer nada, pibe. Entrega el arma. Los del bar llamaron a la cana. Tira la pistola por abajo de la puerta y te dejamos salir. Voy a abrir. No te asustes. amasijaron ayer. ¿Cómo lo amasijaron? No sé, un despelote en la facultad. ¿Qué hacemos? ¿Vamos al bar? No, yo no voy. ¿Por qué? No tengo ganas. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Qué sé yo? Anda vos si querés. Yo no voy. ¿Y dónde vas a ir? El laburo no se hace, ¿no? Mario sabe lo de Quique. Supongo que sí, en el bar lo sabe casi todo el mundo. ¿Y Betina? No sé, no la vi. Dame un cigarrillo. ¡Qué increíble! ¿Increíble qué? Aquí que lo mataron. Se murió en serio, Barbas. Bueno, sí, se murió. ¿Y qué querés que haga? No hagas nada. Pero acordate que vos y yo estamos vivos. ¡Vengan a verme! Estoy en el infierno. ¡Vengan a verme! Estoy aquí. Este es mi hogar. Aquí no paso frío. No paso frío aquí. Un diablo azul y otro gris protegen a mí. Vengan a verme, yo vivo aquí.